Bienvenido a Mundo Visión, el gusto de saludarlo. ¿Cuál es tu nombre? Alcides Olivera, así es, de San José. De San José. Y bueno, ¿qué te trae aquí por Tacuarembó? Ando recorriendo el país, conociendo, y llegué aquí, no conocía, toco un par de semanas en cada lugar, con eso me financio el viaje y sigo largo. Uh-huh. Sigo conociendo zonas que, por ejemplo, el norte que no conozco. Bien. Siempre con la compañía del violín. Sí, y la perra. Ajá. Bien. Ah, también con la mascota, ¿cómo se llama la mascota? Catrina. Ahí está. ¿Y en qué llegaste aquí a Tacuarembó? En una camioneta, en una Daihatsu vieja, del 92. Ahí metemos una cama, la cosa para cocinar, la ropa, y ya está, todo lo que llevo. Bien, ¿y salís con ese espíritu de aventura? Sí, sí, claro, y conocer lugares como el Iporá, por ejemplo, el otro día que me dejó loco. Bien. Parecía otro país, es una cosa alucinante. Así que ya visitaste el balneario y sí, vas a estar por más lugares aquí en Tacuarembó. Sí, pienso San Gregorio del Polanco, que no conozco. Ajá. No conozco, quiero ir. Y bueno, vine por la bajada de Pena, que no sé si Tacuarembó, pero me asusté mucho. Sí. No sé si es esa parte de Tacuarembó, Rivera, creo que es Rivera. Sí, sí. Ya. Y comentanos un poco, siempre en compañía del violín, deleitando al público, también recolectando algún tipo de recurso para financiar lo que es el viaje. Sí, claro. Sí, es mi forma de sustentar el viaje. Uh-huh. O sea, toco de mañana, voy a comer, después y de tarde sigo, hasta tarde sigo tocando. Y hay lugares que va mejor, lugares que va peor, depende. Uh-huh. O días mejores, días peores. También. Vemos que es un instrumento bastante antiguo, tiene ya sus años, ¿no? No, este es chino, pero tiene como 8 o 9 años, sí. Ajá. Sí, no es antiguo, ¿no? Ahí está. ¿Está desgastado por el uso? Está desgastado por el uso, sí, por los golpes, por... Pero igual salió bastante bien para ser chino, está roto, tiene un tornillo, no sé, pero tiene su sonido igual. Bien, ¿y hace cuánto tiempo estás tocando el mismo? Toco el violín hace 10 años más o menos, 10 años. Tocaba guitarra de chico. Bien. ¿Y qué te motivó? Me gustó. Llegaba a mi casa de trabajar, trabajaba en otra parte. Llegaba a mi casa y estaba 4 o 5 horas, hasta las 2 de la mañana a veces, tocando, hasta que me empecé a tocar y me empezó a gustar. Me empezó a salir más o menos bien. Y me largué a hacer eso. Uh-huh. Bien. ¿Y actualmente solo viví de esto? Sí. Bien. Así que el objetivo principal ahora es recorrer el país junto con el violín, la mascota. Todo el Uruguay, ahí va, todo el Uruguay. Y luego más adelante, Sudamérica. Ajá. Sudamérica. Bien, agradecerte por estos minutos y bueno, buena estadía aquí por Tacuarembó. Gracias a ustedes, gracias a la gente, muy buena onda, la gente hermosa. Bien, un tema para despedirnos, para cerrar la nota, ¿qué podemos hacer? Sí, sin música, sin... Bien, algo cortito ahí para finalizar. Ahí va, cortito, sin violín. Se llama Sueño Amor, creo.